La República Argentina tuvo una destacada presencia en la última edición de la tradicional Feria Internacional de Turismo FITUR 2012, que culminó ayer en la capital española de Madrid. El pabellón nacional incluyó 54 empresas y 14 organismos y presentó nuevos atractivos como el Glaciarium, el Museo de Hielo ubicado en la Patagonia. Las rutas temáticas, como las del vino y la yerba mate, y las novedades, como el crecimiento del turismo de reuniones. También se hizo hincapié en importantes logros, como la designación a través del voto mundial de las cataratas del Iguazú como una de las nuevas siete maravillas naturales del mundo y la apertura de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, exclusiva para el uso de aerolíneas argentinas. El stand argentino contó con la visita del príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, y su esposa, Leticia. La FITUR es una de las muestras más importantes del mundo y en la edición 2012 participaron unos 9.500 expositores de 167 países. Tenemos buenas expectativas, como lo hemos tenido en todos los años que, que participamos de FITUR. Eh, porque además se congregan aquí muchos operadores de, de todo el mundo, no solamente venimos para y por el tráfico de España. ¿no? Eh, fíjese que cualquier. Este operador de todo el mundo está recorriendo, visitando o mismo de su stand se mueve hacia los demás. Así que es muy importante estar aquí presente. Este destino que nosotros a veces hablamos América como destino en el mundo, creo que se viene a la etapa de gran consolidación. Y dentro de América, Argentina ocupando un lugar especial. Eh, realmente el stand de Argentina, ImproTur, la Cámara Argentina de Turismo y toda la, todos los prestadores turísticos que nos acompañan, muestra que hay un optimismo, hay un trabajo que se viene dando año tras año y se viene mostrando a través de los resultados eh, que la presencia en este tipo de eventos para un destino como Argentina es fundamental. A lo que estamos apuntando es a consolidar las rutas a las cuales volamos, eh, en este sentido... Estamos apuntando a tener vuelo diario a todos nuestros destinos internacionales, a incrementar la conectividad de, entre la, las rutas de Argentina con la región eh, y al mismo tiempo incorporar rutas dentro de Argentina y a, y a aumentar esta apuesta que hemos hecho de, corredor, de, de rutas que se arman en función de corredores turísticos eh, que permiten digamos, recorrer la Argentina sin tener que pasar todo el tiempo por Buenos Aires.